Tiene una subidita ahí, sí, no, no, sí, no, no, solo para moto puedes subirse. Está habilitado todavía. No, ella, para las llantas de un carro no. Tiene unas piedras ahí, pero no, es muy alto. No lo han habilitado porque seguro que todavía está andando por ella. Sí. El puente nuevo, el para andar está bien. Sí. Tiene una buena altura. ¿Verdad, no? Sí. Para que alcance el nivel del agua ahí. No se cree. Sí, no es fácil. Ahí está. Sacaron tierra ahí para rellenar. Sí. Buena cuesta esa. Buena cuesta, salta. Adelante del carro, hermano Wilmer. Va el pastor Rogelio Alvarado en la paila. Vos en la mano misma. Hermano Adolfo, hermano que va ahí con gorra, niño, y en la cabina va hermana Marlene. Vaya, pastor. Vaya. Vaya, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Él tiene que caminar como unos 20, 25 minutos, media hora más o menos. Unos 15 minutos. Bueno, aquí vamos para Teopacinti. Un varón, de veras, en la moto. Ah. O sea, yo él allá, yo me quedé parado ahí. Ah, mire qué tremendo. ¿Lo supo? ¿Lo conoció? Sí, me pagó el toque porque él estaba en la moto de Jorge. Yo iba para allá y él venía, pero él venía bien rápido. Y él se barrió yo solo, yo me quedé parado y vino a chocar en mí. Oh, ah, yeah. Ya. Entonces, le quebró lo de parte del poco de adelante ahora, ¿no? Y entonces lo busqué y le dije que la expandió la vara de la moto. Expandió la vara de todo. Y en aquel de celular, de vender celulares ahí con el niño, ajá, el gordito, y este, el fundado en el pagón, no creo.
se mira el humo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué exagerada la que hay? El aire a traer el humo de otro lado. ¿Y cuánta quema que hay? Sí. Gloria a Dios por la mano de Dios para que preste el carro para la obra. Siempre Dios pone esos hombres con ese bello corazón de oro. Estos viajes son grandísimos. Sí, así, así es. Mire, solo ese viaje de Chirino, de casi 5 horas, hermano, un carro. Imagínese, los 5 horas. 5 horas y de 5 venidas, ¿eh? Pero gracias a Dios que Dios siempre abre puertas, miren. ¿Cómo estaba? Todo estaba listo ya. No creas que David que eso fue así nomás. Fue con las oraciones y el sometimiento que nosotros hicimos cuando van a hacerle a los convocados. Por ello, ¿verdad? Dios abrió su corazón y tocó para que ese corazón permaneciera firme, abierto, esa puerta estuviera abierta. Sí. Qué bueno. Aquí están pasando por una estrechura y por aquí pasa un bus también. Sí. Increíble. Después esta subida, que gracias a Dios que la pavimentaron con cemento hidráulico, porque aquí antes era una subida bien fea. Y eso ayudó bastante ese pavimento hidráulico. De agua potable, de media pulgada. Se los ingenianos para pasar. Para pasarnos.
pensar. Que un madera, caramba. Madera, pero que parece que sí. Sí, siento una brisa. Parece que es encina que hay de bosque. Es que está en culto ya, siervo, hermano de Liel. Vaya, siervo. Gracias, gracias por un buen día. Bienvenido. Marín Coto, ¿eh? Años. Lo gastaron para... Sí, sí, la construyeron más que todo. Bueno, realmente... Ahí va el muchacho que... se venía volado, imagínate que ya va de vuelta. Que
venía a darme salud, que era yo venía a tu pueblo. Y desayuno, creo, a los de allá, no sé, y vengan de mañana.